Ayer, domingo 7 de agosto, la Real hizo oficial los últimos dos dorsales que quedaban libres en la primera plantilla. Roder Navarro se hacía con el número 17 y Beñat Turrientes cogía el relevo del dorsal 22 que llevaba la temporada pasada, Ander Barrenechea. Visto lo que la Real ha filtrado, porque ya sabemos que siempre que nosotros hablamos de algo, pues la Real tiene la camarita por aquí y lo hace oficial, vamos a hablar y vamos a hablar por cerrada la plantilla, la Real, y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que para nosotros es esta plantilla de la próxima temporada 22-23 que empieza este próximo domingo en Cádiz. Vamos con el 1909, la sección de la Real. Dentro de 90 Fútbol Club, empezamos. Pues ya es oficial, Robert Navarro y Beñat Turrientes adquieren dorsales del primer equipo. Para mí, voy a dar mi opinión personal, los hubiese hecho al revés. Me pegaba más, sobre todo por la semejanza que tiene con David Zurutuza, que Beñat Turrientes llevara el número 17, y por ese perfil más de ataque de Robert Navarro, pues que llevara el número 22. Pero bueno, lo han elegido así los dos. Yo creo que Beñat Turrientes, pues ya lo comentaba ayer en el vídeo, que por el ejemplo que es Ander Barrenechea de haber subido tan pronto al primer equipo, pues quería coger ese dorsal. Y bueno, como he dicho en la introducción, vamos a analizar un poquito lo que es la plantilla línea por línea, porque entendemos que con estas dos dorsales ya del primer equipo, la Real da por cerrada pues la plantilla en su conjunto con las incorporaciones este verano de Alicho, Take Cubo y Bryce Méndez. Así que bueno, vamos a dar nuestra pequeña opinión, valoración de lo que es la plantilla de la Real. Sí, porque más que nada está cerrada porque no hay más dorsales. Se han ocupado todos los dorsales y salvo que salga alguien que no tiene ninguna pinta de que a estas alturas vaya a salir alguien, pues no hay más espacio, no hay más hueco. Las incorporaciones que sean serán incorporaciones del Sanse. Entendemos que Karekaburu jugará partidos, que Olasagasti tendrá también minutos. Pero lo dicho, Turrientes y Robert Navarro han hecho una gran pretemporada, sobre todo Robert Navarro. Aunque bueno, de Turriente ya se veía que pues tenía toda la pinta que iba a quedarse en el primer equipo porque el año pasado ya fue importante en el principio de temporada y pues eso, se cierra la plantilla. Las dos últimas incorporaciones son subidas del Sanse, no son fichajes, que alguno igual estaba esperando todavía a Rafinha, que tenía, o sea, parecía que había opciones reales de que volviera, pero bueno, la Real ha apostado por Turrientes, ha apostado por cantera y eso, para sabiendo que, habiendo fichado a Bryce, que va a jugar en ese centro del campo, pues sabiendo que igual Rafinha no tenía los minutos de la temporada pasada, pues han decidido que, con cierta lógica, ¿no? Según como lo veo, pero con cierta lógica, pues ese espacio, ese interior, que también juega de pivote, pues lo ocupe Turrientes, y con todos los derechos de jugador de primera plantilla. Sí, y bueno, vamos a empezar, pues como he dicho, línea por línea. Vamos a empezar por la portería, donde a priori con dorsales del primer equipo están los tres. Creo que si no me fallan la memoria, con el número 1 creo que está Alex Remiro, con el 13 creo que está, no sé si Ryan. Mati Ryan. Y con el 25 creo que cogería Andoni Ciudadurre, que creo que se ha merecido después de la temporada que hizo en el Sanse la pasada campaña, pues tener sitio en el primer equipo, ser un jugador digno ya de primer equipo. Es verdad que a priori, pues siendo un poco pues testigo, porque sí, tercer portero, se pueden repartir los minutos entre Mati Ryan y Alex Remiro. Yo, para mí, creo que la línea está bien cubierta. Se me mostró la temporada pasada que la competencia de Mati Ryan le hace ser mejor portero a Alex Remiro. Él mismo lo dijo el día que se anunció que hizo la rueda de prensa por su renovación. Y bueno, yo creo que la línea de la portería no hay ningún tipo de duda ni ningún tipo de discusión, porque bueno, creo que todo el mundo estamos de acuerdo con que, a no ser que Mati Ryan, pues queriendo tener minutos de cara al Mundial, pues coge puerta y llega a un acuerdo con el club y se vaya, que llegaría alguien más para sustituirle, presuponemos, porque no creo que Andoni Zubiaurre cuente como a priori competencia directa de Alex Remiro, pero bueno, yo creo que esa línea está bien cubierta. Sí, sí, Zubiaurre se ha ganado el puesto después de varios años dubitativo, cesiones y demás. El año pasado al final pues fue importante en el Sanse y se ganó ese puesto de primera plantilla, y eso, ya no sabemos si será testimonial, si tendrá minutos, si jugará por ejemplo la Copa o no sé, pero bueno, desde luego que la portería está más que bien cubierta, si, salvo sorpresa a última hora, pues
Eso está muy, muy bien cubierto. Nos vamos a ir empezando por el lateral derecho, que están, pues ya lo hemos hablado más de una vez, con la salida así de aquella manera por parte del club de Joseba Zaldúa, pues han quedado para el perfil del lateral derecho dos jugadores de un perfil muy parecido, dos jugadores de más perfil ofensivo que defensivo. Ambos creo que para mí son incógnita, que son Alex Sola y Andoni Grosabel, que bueno, pues uno viene apuntando maneras ya desde hace mucho tiempo y ha conseguido ese dorsal número 2 que ha dejado Joseba Zaldúa este verano. Y un Andoni Grosabel, pues que sin haber tenido todavía una temporada completa regular, pues bueno, pues ya demostró la temporada pasada que terminó muy muy bien, que este año con una pretemporada pues a buen nivel parte como teórico titular, pero que yo creo que todos tenemos esa pequeña incógnita en ese perfil, y luego iremos con el izquierdo, porque creo que también hay algunas que otra duda también en ese sector. Sí. Yo creo que son las dos posiciones más dudosas del equipo, pero creo que el perfil derecho pues tiene esa, no sé, para mí esa duda, que ya lo comenté en su día con Eneco en un vídeo de la salida de Joseba Zaldúa, pues que me dejaba a mí ahí la cosa dubitativa. Sí, vamos a ir rápido, que si no nos va a dar tiempo, pero ya lo dijimos en la zona mixta que hicimos, ¿no? También. De verano, que es que sobre todo son dos perfiles muy diferentes, Zaldúa y Alex Sola, casi, lo que dijimos, casi posiciones diferentes, porque Sola es un carrilero casi extremo. Entonces se nos ha quedado un poco ese lateral un poco más de estilo defensivo, que no es que fuera Zaldúa, pero se fue haciendo con los años, y eso parece, se nos ha quedado un poco desequilibrado en ese aspecto. Pero bueno, evidentemente se apuesta por Sola, lo ha hecho muy bien, ofensivamente es un cañón, y bueno, pues habrá que confiar en él. Y en el lateral izquierdo, pues estamos igual que el año pasado. Bueno, el año pasado estaba Monreal, pero no jugó, evidentemente. Quedamos con Nayen consolidadísimo y Diego Rico, que acabó bien la temporada, pero que es verdad que sí, teniendo a un Monreal como teníamos anteriormente, que era un jugador con mucha experiencia, con todo, ¿no? Todo lo vivido en el fútbol, pues nos falta un poco ese perfil de defensa con experimentado y con máxima experiencia en la élite. Pero bueno, de la temporada pasada de la Real lo que más destacó fue su defensa, así que ha apostado por mantener un poco esos jugadores, y la gran diferencia ha sido Sola. Y en el centro de la defensa, la incorporación ya oficial de primer equipo también de Jon Pacheco, ¿no? Sí, ahí yo creo que la Real ha apostado por la continuidad, excepto la irrupción de Sola del segundo equipo. Yo creo que, pues bueno, si se defendió bien la temporada pasada, pues este año no tiene por qué ser algo totalmente contrario. Es verdad que, pues bueno, pues en contrapartida no se metieron tantos goles, pero que la Real, el gol que metía, pues gol que hacía eficaz, sí, y que valía para prácticamente llevarse los 3 puntos. A mí el dato que siempre me ha gustado de porterías a cero, que daban casi un 80% de victoria asegurada para la Real, pues si empieza partiendo de la base de ahí, pues si la Real apuesta por dar minutos a la gente importante, a priori todo parece indicar que por lo visto el otro día, que Joseba, Igor Zubeldia y Romain Aranman parten como teóricos titulares. Parece que sí, que esa es la pequeña diferencia de este. Y eso puede hacer, que también hemos visto esta pretemporada, que bueno, en caso de que haya alguna pequeña duda en el lateral derecho, pues Aritz Elustondo pueda entrar en esa posición sin ningún tipo de problema, y teniendo en cuenta que Jon Pacheco también puede suplir sin ningún tipo de importante de diferencia. Bueno, obviamente con Romain Aranman sí, pero creo que los cuatro están a muy buen nivel, que Jon Pacheco está dando un salto en su evolución esta temporada, esta pretemporada sobre todo, y que yo creo que la línea defensiva, más allá de las pequeñas dudas que podamos tener en los flancos, pues yo lo veo bien. O sea, tampoco, y hubiese comprado algún lateral, tanto para uno como para otro, no lo hubiese visto mal, porque bueno, creo que ahí fallamos, no es que fallemos, es que yo creo que respecto al nivel global del equipo baja medio punto, ni eso, un 0,25 el nivel de la plantilla, pero bueno, yo creo que la Real puede tener garantías de sobra con la temporada pasada para poder afrontar esta temporada que viene con una buena actitud defensiva. Y ahí nos vamos a meter también en el pivote, que yo creo que a partir de aquí, pues pocas dudas va a haber en toda la nueva plantilla. Zubimendi, Guevara y a priori parece también Illarramendi pueden estar peleando por ese puesto. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con que los tres lo pueden hacer muy muy bien, que pueden ser titulares cualquiera de los tres sin ningún tipo de problema. Y en el centro del campo más de lo mismo, con Iñaki Turrientes y Mikel Merino disputándose un puesto, que todo parece indicar que Iñaki Turrientes va a aparecer en ese sector. En el otro pues puede entrar Bryce Silva en un a priori parto un 4-3-3, aunque es verdad que Imanol puede jugar con un 4-4-2, pero a priori Bryce y Silva parten para el otro puesto, que bueno,
que la incorporación de Bryce pues era para eso, ¿no? Sí. Sí, y es básicamente eso, de los primeros nombres que has dicho, pues el cambio que ha habido ha sido John Guridi, que ha salido, que no tuvo apenas minutos la temporada pasada. No ha vuelto Rafinha, que sí que fue importante el tramo final. Y eso, y lo que decíamos al principio del vídeo, se ha incorporado a Beñat Torrientes para disputarse ese... Bueno, ya hemos visto Torrientes que puede jugar de todo, ¿no? Que en el Sánchez jugaba de 4, digamos, del más retrasado. Entiendo que en el primer equipo se le pone, se le ha fichado, entre comillas, para ser más interior. Pero el paso pide a Guridi, básicamente. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, no hay mucho cambio ahí. Y eso, el gran fichaje de esta temporada ha sido Brais Méndez, que, pues eso, para ser una... La verdad es que es el fichaje que más ha invertido y es el que no sabemos si va a ser titular. Porque, claro, en principio, si está sano, va a ser Silva titular. Sí. Pero bueno, pero pues Silva cada vez tiene más años y, como todos, ¿eh? Por otra parte, que... pero se van notando y entonces necesita dosificarse y Brais, pues desde luego que es un sustituto más que de garantías, pero yo creo que no hay ninguna duda en el potencial del centro del campo, que si yo siempre tengo en mente también que ahí está Jonandro Lasagasti para cualquier momento también hacer de Merino o de... También ha jugado alguna vez de 4, ¿no? Pero sí. Puede jugar en cualquier posición también del centro del campo, Lasagasti, así que yo creo que está bastante bien cubierto. Yo creo que la gran diferencia, entre comillas, vamos a ponerlo con respecto a la incorporación de Torrientes con la de Guridi, es probablemente la regularidad de uno y del otro, ¿no? Pues que a Guridi le sabíamos de su potencial, pero en ningún momento mostró esa regularidad en cuanto a competición, y yo creo que Beñat Torrientes, a la mínima que ha podido y que lo ha hecho, ha mostrado esa regularidad, que yo creo que para darle minutos de descanso a Merino, pues puede valer, puede venir bien, no creo que haya ningún tipo de problema en cuanto aparezca Torrientes, porque además tiene esa... Lo que he dicho antes, ¿no? Me recuerda a David Urtuza, ese jugador diésel que puede hacer muy bien de doble pivote y que puede hacer muy bien de interior sin ningún tipo de problema. Y nos vamos a ir directamente con el flanco de ataque, que yo creo que, pues bueno, puede haber ciertas dudas, entre comillas, porque bueno, con Mikel Oyarzabal, Ander Barrenechea para un sector, con Take Kubo y Alicho, Momocho en este caso, para el otro sector, y arriba, pues a priori Carlos Fernández y Isaac, y apareciendo quizás con algunos minutos, pues Joan Cari Kaburu, que aparecerá pues un poquito a caballo entre primero y segundo equipo. Y no nos olvidemos del nombre, uno de los dos nombres con los que hemos abierto el vídeo, que es Robert Navarro, eso es, que también entrará al principio, perfil izquierdo, es donde jugó mayor tiempo el Sanse la temporada pasada. El año pasado con el primer equipo, recuerdo que alguna vez jugó de media punta también, en ese 4-3-3, pero en principio ahora va a venir para el extremo izquierdo, y ahora mismo que no está Mikel Oyarzabal, pues tendrá, seguramente tenga minutos, y yo por perfil y por estilo de juego creo que es el que más puede hacer olvidar, entre comillas, quiero decir, el que más puede sustituir lo que hacía un poco Janusay, ¿no? Que es por la otra banda, pero es un jugador que le puedes dar el balón, que puede inventar, que puede tenerla, que puede aguantarla, que puede desequilibrar. Y luego eso, Barrenechea, esperemos que esté al 100%, ya con galones, con el 7 a la espalda. Ha dicho que es su año. Teniendo que sustituir el principio de primeras a Mikel Oyarzabal, que todavía no va a estar. Así que, bueno, es ya el momento de los jóvenes, de los más jóvenes de la plantilla. Y por otro lado, pues eso, también muy jóvenes, Momocho y Take Kubo, que, pues eso, a ver, son más incógnitas, porque a los otros ya los conocemos y simplemente hay que esperar a que exploten de ellos. Y de Momocho y de Take Kubo, pues hay más incertidumbre, porque les hemos visto a Take, le hemos visto, pero con poca regularidad. A Momocho lo hemos visto muy poco, porque tiene 18 años, no le ha dado tiempo a más. Y porque no vemos la liga francesa tampoco mucho. El Angers es difícil de verlo, sí, por aquí. Así que, bueno, eso, mucha juventud en las bandas y en ataque. Pues esperemos al mejor Isaac, esperemos también continuidad de Carlos Fernández, tenemos ganas de verle. Y ahí va a estar Cari Kaburu para cuando se atajen los partidos. Aparecerá. Aparecerá. Bueno, no sabemos si va a estar convocado o cuándo va a estar, porque en principio es jugador del Sanse, pero estará, aparecerá, seguro que aparecerá. Porque con la cantidad de lesiones que suele tener la Real durante la temporada, aunque sean de una o dos semanas, pues bueno, al principio, para completar el convocatorias, me imagino que podrá aparecer en algún momento. Y ya para resumir, pues bueno, un poquito más en conjunto, yo creo que la Real... Lo comentaban bastantes analistas por el tema de analizando un poquito el equipo, que la Real ha traído jugadores para tener muchas variantes, para poder aplicar muchos tipos de sistema y muchos tipos de juego. Yo creo que la Real por ahí ha visto que tiene un filón que no quiere ser
previsible a la hora de juego, que muchas veces la Real ha pecado de ser previsible, ese 4-3-3, no moverlo y tal. Ya vimos la temporada pasada con 4-4-2 sorprendió a los rivales. Y bueno, yo creo que Imanol tiene bazas de sobra para poder contar en el campo, para poder dar descanso, no descanso, sino rotación a jugadores, para que, depende del tipo de partido que te vas a encontrar, pues poner a uno o al otro. Es lo bueno que tiene tener este fondo de armario, este fondo de plantilla, que pues aparte de las incógnitas que vamos a tener con Kubu y con Alicho, pues son dos jugadores totalmente diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro. Uno va a parecer más abierto por banda y el otro puede aparecer más por dentro para hacer superioridades. Con lo cual, pues yo creo que la relación de plantilla a día de hoy, para mí, excepto ciertas diferencias, creo que por grupo es mejor que la temporada pasada, aunque bueno, los que vinieron la temporada pasada funcionaron como Sorloz y como Rafinha, pues está la incógnita ahí de Bryce y de Kubo, pero creo que a priori, por variaciones dentro de la plantilla y los esquemas, pues es una plantilla que puede hacernos soñar, para esos agoreros que después de la final de la Euskal Txapela, pues ya hay que espabilar, que no sé qué. Bueno, ya lo puse yo en Twitter, la pretemporada, que ya lo puse yo en Twitter, que el año pasado el Osasuna metió un baño en Gal, 3-1, y a los dos meses estábamos todo el mundo, la Real líder, para poder ganar la Liga este año. Bueno, pues vamos a tocar madera, vamos a poner los pies en el suelo, que yo creo que al igual que nosotros crecemos en el canal, la Real también está creciendo poco a poco. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que comenten. Sí. Yo creo que tenemos una plantilla de la Real que es todavía más joven incluso que el año pasado. Sí, que sinvergüenza, ¿no? Que igual es lo único que podía achacar a la gente, o incluso mi opinión es que igual podemos acusar un poco de falta de experiencia, digamos, que es lo que parecía que le podía faltar a la Real, sobre todo en Europa. Pero eso, se apuesta por juventud, por ambición, por ganas y yo creo que está muy compensado lo que dices, con muchas variantes y con los del Sanse también aportando cuando haga falta, que no van a tener tanta necesidad de jugar en segunda como tenían el año pasado. Y igual la gente también pediría algún delantero, centro, rematador, pero al final no vas a gastarte mucho dinero en alguien que no va a ser titular, entonces para eso mucho mejor John Carrick-Aburu, que tiene gol de sobra, así que yo creo que buena plantilla para competir, disputar todo, no sé hasta dónde está el límite, pero tiene buena pinta. Tenemos una temporada típica, que lo bueno que tiene es que cuando la Real va peor hay descanso, porque hay Mundial, con lo cual esperemos que la Real mantenga, pues este año sí, esa regularidad en cuanto a llega noviembre, perfecto, luego baja en diciembre, que no hay parón, y luego otra vez para arriba. Así que nada, like, suscribiros, que os parece, que nos digan y ya está. Eso es, comentad lo que os parece la plantilla Real, qué hubieseis reforzado, qué no hubieseis reforzado, y nos vemos en el próximo vídeo. Au.